Bienvenido al programa. Bien hallados. Y qué chulo que te incorpores un día como hoy, 2 años después del inicio. Un día de 2 años de celebración. Entonces, empiezas hoy. Muy feliz de estar aquí. Y además que, bueno, que estrenarme en un día tan especial es todo un honor. Contigo jugaremos mucho, varias veces al mes, de vez en cuando, cada 2 semanitas más o menos. Pero antes, empecemos a hablar de este listillo que lo sabe todo, que eres tú ese listillo. Tú eres muy observador con las palabras, sobre todo, ¿no? Y te gusta mucho compartir de todo y más en el libro y ahora en la tele también. Sí, yo soy un curioso. Desde bien jovencito me gustaba coleccionar todo tipo de curiosidades, anécdotas, historias, y lo iba anotando. Y cierto día, en 2006, decidí meterlo todo en un blog. Ajá. Yo tenía mi profesión, yo trabajaba en la administración, no tenía nada que ver con la divulgación. Y el blog se fue haciendo grande. Y mira, y aquí estoy, más de 50 millones de visitantes el blog, varios premios recibidos, entre ellos el mejor blog de arte y cultura en lengua castellana. Y 6 libros publicados, y este es mi último libro. Entonces, ¿es el último? Hablo de todo. 6 hijos. Seis libros, 6 hijos. Pero bueno, que no se tienen que mantener, no son tan caros. Por suerte, ¿no? Se van haciendo solos. Me mantienen a mí. Exacto. Qué bien. Aquí hay 700 palabras aproximadamente, donde le sacas ahí un poquito de juguito. Sí. ¿Y qué tipo de palabras son? Ponnos un ejemplo. La primera palabra que nos traes hoy, por ejemplo, para jugar. Sí, mira, cuéntanos. Os he traído. Por ejemplo, son palabras que a lo mejor todos utilizamos alguna vez o que no hemos utilizado nunca, pero todo tiene su nombre. Y hoy os traigo una palabra que se llama antimacasar. Antimacasar. ¿Sabéis qué es el antimacasar? Y es algo muy conocido. Anti es contra. Sí, ¿no? Sí. ¿Macasar? ¿Qué es el macasar? Me voy a casar, no. Antimacasar. ¿Te puedes creer que yo he pensado en Madagascar como isla? No. Pero no tiene nada, supongo. No, ¿verdad? No, por ahí. Muy frío. No tengo ni idea. Antimacasar. Solo sé lo que es anti. Lo habéis visto toda vuestra vida. ¿Ah, sí? Lo habéis tocado. Uy. ¿Es pequeño? Puede ser de todos los tamaños. Uy, ¿un antimacasar? ¿Tenemos cerca? Pásame el antimacasar. Ahora mismo no tenemos cerca, pero aquí podría haber uno ahí en este sofá. ¿Un cojín? ¿Algo de un tornillo? No. ¿Ah? ¿Un cojín? ¿Una tela? ¿Una tela? ¿Un muelle? No. ¿Una tela? ¿Una tela? ¿Qué tipo de tela? ¿Protector? Es la típico paño que hacen nuestras madres, nuestras abuelas, que colocan en el reposacabezas. ¡Ay, aquel de ganchillo! El de ganchillo. Eso es el antimacasar. El de toda la vida. ¡Ay, qué bueno! ¿Y por qué se llama antimacasar? Porque el macasar es un aceite, o era un aceite, en el siglo XIX, que se ponían los caballeros en el pelo para ser muy presumidos. Llegaban a su casa y manchaban el reposacabezas. Y las esposas madres empezaron a confeccionar este tipo de paño para que no lo manchase. Así que esto se llama antimacasar. Y lo hemos visto todos en nuestra vida en nuestras casas. En casas de las abuelas. Y te debo decir una cosa, se está perdiendo mucho esto. Antimacasar. Porque mi madre aún hay. Lo que nos ponen en el tren también será un antimacasar. Eso es antimacasar. De fieltro, está hecho de fieltro, pero también es para evitar que ya no es para el macasar, pero es para que la grasa nuestra del cuero cabelludo no se mezcle de uno a otro ni manchen el otro. Macasar. Sí que es un listillo. Que se pinchaban con agujas en los sillones. Ajá. El antimacasar. Otra palabra, ideo locator. Ideo locator. Sí, en 2 palabras, ideo locator. Ajá. Tiene que ir delante el ideo. Ideo, que han dejado. Ideo locator. Nos faltaría el ideo locator. Viene del latín, entendemos. Viene del latín. De localizar. Por ahí. Locator, muy bien, ¿no? Sí, locator. Una brújula, un GPS. Algo que lo hemos visto. Sí, más o menos. ¿Sabes lo que es? Ay, sería la antigua Siri. No. Ah. ¿Qué es? Es ese simbolito que vemos, por ejemplo, en el Google Maps o en cualquier sitio, el punto rojo que nos dice esa. You are here, tú estás aquí. ¡Qué bueno! El punto. Eso tiene un nombre, es que todo tiene nombre. Ese es el ideo locator, que viene a decir o a significar localizador. ¡Qué bueno! Ideo locator. Pues son palabras muy como muy cultas, ¿no? Viene que a veces depende con quién lo metas en la conversación y dirán, ¿qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Por qué dices estas cosas? Pero bien que vamos a quedar, pero qué bien quedas, ¿eh? Una cenita o una conversación. Ya lo verás, hablando así. Busca la idea, locator. Qué bueno. ¿Vamos a por otra? Sí. Venga. Sí. Bizna. 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 Sí que creo que Bizna es más común. Ahí está escrita. Pero no sé lo que y es. Y lo habéis visto, Bizna, seguro, a no ser que seáis alérgicos o que no os guste, ya estoy diciendo que es algo que está en un alimento. ¿Qué es la bizna? ¿Harina? No.
No. ¿Es grande? O sea, es... No, es pequeñito. Es pequeñito. ¿Viene del campo o es...? Sí, bueno, lo sé. Está dentro... ¿Trigo? Está dentro de algo. ¿Trigo? No. ¿Es la yema del huevo? No. ¿Nos ha dicho dentro de algo? No. Una pizna. Una pizna. Es... Y cuando lo diga diréis, caramba, ¿tenía nombre? Pues venga, dilo. Pues cuando cogéis una nuez y la abrís, esa membranita que parece de madera, que separa las dos partes de la pulmones, nuez, eso es la bizna. Ah, tiene nombre. Todo tiene nombre. Todo tiene nombre. Eso no se come por eso. Sí, no se come, eso es lo que se tira, pero que lo primero que quitas cuando abres la nuez es la bizna. La bizna. Sí, qué bueno. Pues otra palabra. Otra palabra, petricor. Petricor. ¿Qué creéis que se refiere el petricor? Petricor. ¿Tiene algo que ver con petróleo? No, ¿verdad? No. No, petricor. ¿Y de corazón? Viene del griego y viene de petri, que es piedra, y cor, que es aroma. ¿Aroma? Piedra aromática. O una piedra aromática. Es el aroma... Ay, ¿aquello que pones en los cajones para que huela bien? No. Es el olor de la lluvia cuando cae sobre... el suelo. ¡Ay, qué bonito! Seco. ¡Qué rico el petricor! Olor, a mí me encanta cómo petricor. Huele el petricor. Buenísimo el petricor. Ese es el olor que desprende del suelo seco cuando cae el agua. Es el petricor. Petricor. El petricor. Tiene nombre, ya yo lo digo. Por es que favor, qué bueno. Os vais a descubrir muchas palabras nuevas. Me encanta. Y si queréis, además, a una que ya que conocéis, pero para ver si sabéis de dónde viene. A ver. Vale. Ceporro. Uy, se puede decir a alguien que es un ceporro o se puede decir que estás durmiendo como un ceporro. Sí. ¿De dónde creéis que puede venir el término? A mí me suena animal, a un animal que duerma mucho. No tengo ni idea. Un ceporro. Puede ser. Pero no yo a nivel de raíz no se me ocurre nada. Tú es que acabas de decir, has dicho, a raíz... A pero raíz, no un árbol. Raíz, una raíz de la cepa. Ah, ceporro es el amortiguo de cepa y es aquella que una vez ya no sirve, como ya no sirve, que ya está ahí enterrado, lo que hay que quitar es quitar, es que hacer es quitarlo. El ceporro es algo vasto y por eso se le llama ceporro a una persona vasta. Dormir como un ceporro quiere decir que estás durmiendo como algo inerte, como algo que molesta, como algo que está inmóvil. Sí, es estos que se quedan en el sofá así como si se hubieran caído en el cielo, ¿no? Eso, dice, está durmiendo como un ceporro, o sea, que ni se mueve, porque el ceporro no se mueve y lo que hay que hacer es arrancarlo. Es el aumentativo de cepa. Y palabra es una palabra que la habéis escuchado, que habréis utilizado, pero a ver si sabéis de dónde viene. Percal. Percal, conocer el percal. ¿Me he metido en un percal? O conocer bien el percal, decir que alguien conoce bien el percal. Ah, ¿qué es el percal? La causa. Percal. Percal. ¿El percal no sería la causa? No. ¿El motivo? No. También es un objeto físico, como es en este caso. Es un objeto físico, por eso. Objeto físico. Es que percal me recuerda como a algo de planchar, una percha me ha venido, no sé por qué. No vas mal. El percal es un tipo de tejido. Un tejido de mala calidad que provenía del Oriente y traían, a bajo precio, traían los comerciantes. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, los comerciantes. El sastre o la costurera que conocía bien el percal, o sea, sabía que aquella era una tela mala, no caía en la trampa de aquellos comerciantes que les traían aquellas telas baratas que les querían vender como buenas. O si veían a alguien que llevaba un vestido, un traje confeccionado con percal, ellos conocían el percal, sabían que tú estabas vestido con un traje de tela barata. ¡Qué curioso! Wow. Y es que al decir percal me ha venido en la percha y por eso he dicho, pero no sé, como a nivel de raíz, pero nunca lo hubiera... Algo hay, no sé, qué si tiene bueno. que ver, ya lo buscaremos. A veces juega mucho la... Dentro de 2 años. Ya verás, ya verás. Percal. Percal no nos lo has montado hoy, al revés, una delicatessen también. Sí. Pues espero que os haya gustado y a los espectadores también. Con ganas de más. Pues dentro de 2 semanas, si queréis invitarme, vengo. Venga, por favor. Así y también aprendemos. Compraremos el libro del listillo que Cierto. Lo sabe todo para disfrutar. El listillo es las palabras y los palabras que va encontrando y que va destacant també. Ha tornat a atacar amb aquest llibre, el seu sisè llibre, com ens deia l'Alfred. Gràcies per este rato. Gràcies per invitar-me. Nos vemos dentro de unos días.